morning. Would you all stand with me? I'd like to make welcome this morning our sister Nudie from Colombia. We welcome you, sister. It's so good to have you with us. We welcome any visitors out there. God bless you in the name of the Lord Jesus. Anybody online, we welcome you to the presence of the Lord. Let's just sing this song with all of our hearts. There's a country far beyond the starry sky. With love. As I walk with love.
to be the happiest people in the world. Sing that song. Swing low, sweet chariot. Petitions and offerings to the Lord Jesus. If you have a need on your heart this morning, I encourage you to put your faith in the Lord. He won't fail you. That's all it takes is some simple faith. And if you believe on Him, He'll grant that need. And as we bow our heads, let's go before the Lord. Déjeme invitarle en esta hora a que cierre sus ojos. Let me invite you this hour just to close your eyes. Y deje que su corazón hable. Let your heart speak. Él está aquí. He is here. No tenga miedo. Don't fear. Todo va a estar bien. All is well. Señor, muy buenos días. Lord, good morning. Queremos hablarte desde nuestro corazón, Señor. We want to speak from our hearts, Lord. Decirte, Señor, que te amamos. And to tell you that we love you. Y si pudiéramos decir algo más, queremos decirte que te amamos, Señor. And if we could say something else, we want to tell you that we love you. Y si hubiera otra palabra que decir, sería te amamos, Señor. If there was another word to speak, it would be I love you. Queremos estar más cerca de ti, Señor. We want to be closer to thee, Lord. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Thank you for sending your Son, Jesus, to die on the cross. Por pagar el precio de redención. To pay the price of redemption. Y por darnos acceso, Señor, a ser hijos e hijas de ti, Señor. And for giving us access to be sons and daughters of thee, Lord. Con esta actitud, Señor, nos acercamos en esta mañana. With this attitude, we approach thee this morning. Señor, son muchas las peticiones que han escrito. Many are the petitions, the written petitions here. No tendría tiempo de leerlas, Señor, son bastantes. I wouldn't have time to read them because there's many. Pero Señor, yo las levanto, Señor, juntamente con mis amigos en la iglesia. But I raise them up alongside with my friends here in the church. Señor, no es mi mano, que sea tu mano tocándolas. Not my hand touching them, but your hand touching them, Lord. Es tu pueblo dándote gracias. It's your people giving you thanks. Es tu pueblo, Señor, pidiéndote misericordia por viajes. It's your people asking for traveling mercies. Es tu pueblo, Señor, pidiéndote misericordia, Señor, por sanidad. Your people asking for mercy, for healing. Señor, tú ya todo lo pagaste en la cruz. You already paid it all on the cross. Tu palabra dice, Señor, que lo que dijéremos creyendo será hecho. Your word says that what we ask believing, it Señor, is done. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. This we ask it in the name of the Lord Jesus Christ. Trae sanidad. Bring healing. Lleva bendiciones a los que viajan, Señor. Send blessings to those that are traveling. Los que te agradecen, Señor, bendícelos más. Those that are grateful, they have thanksgiving, give them more. Y los que no han escrito esto, Señor, y están aquí presentes. Those that haven't written anything but are here present. Señor, y que te están pidiendo algo. And that are asking you for something. Señor, en el nombre de Jesucristo, concédelo, Señor. In the name of the Lord Jesus Christ, grant it, Lord. Que toda obra del diablo sea destruida. That all works of the devil be destroyed. Porque para eso vino el Hijo de Dios y fue manifestado. That's why the Son of God came and was manifested. Para destruir las obras del diablo. To destroy the works of the devil. Señor, ahora queremos orar. Now we want to pray. Por los diezmos y las ofrendas. For the tithes and the offering. Gracias por proveer esta manera, Señor. Thank you for providing, por la Lord. Cual tú
bendices y le suples, Señor, a tus hijos y a tus hijas, Señor. Providing for all this way for todo for lo que ellos necesitan. For your children, all that they need, Lord. Gracias, Señor, te amamos y te exaltamos. Thank you, Lord. We thank thee. En el nombre del Señor Jesucristo. Exalt thee in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. You can't help but just feel humiliated in His presence. And let's just sing that song with all our hearts as His creation. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you with all my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Once again, you all sound wonderful. Praise Him. Testimony to give to the Lord and to share with you all. While he's coming forward, let's sing a little song. Oh, happy day. You all clap your hands as he makes his way up. It's a happy day, man. Oh, happy day. Oh, happy day. Queridos hermanos y hermanas de la iglesia. I want to tell the brothers and sisters from the church. Primeramente quiero darle gracias. First of all, a mi Padre Dios y a nuestro Señor Jesucristo. First of all, I want que to salí give con felicidad de mi operación que me hicieron en el paso el doctor Padre. First of all, I want to give thanks to God and my Savior for allowing everything to go well with my surgery. Y ahora quiero darle las gracias al pastor Kadim y el hermano Fidel por lo que han hecho por mí
Y también quiero darle gracias a todos mis hermanos y hermanas de la iglesia por las oraciones que han hecho por mí. Gracias, hermanos y hermanas de la iglesia. Y también quiero darle las gracias al hermano Meg, que fue con nosotros, conmigo y Berta, a llevarme para El Paso. Porque en El Paso hay muchos lugares que uno no conoce. Y el hermano Meg luego halló el lugar. Solo que le doy gracias a él por eso que hizo él, de ir conmigo y con mi hija. Y enseguida tengo una hija que se preocupa mucho por mí también, y mis hijos y mis nueras también, que se preocupan mucho por mí. Solo que yo le doy gracias y honra de tu gloria a mi Padre Dios y a nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él me sacó con felicidad de la operación. Solo que les doy gracias a todos mis hermanos y hermanas de la iglesia. I'd like to thank my pastor, amen, Brother Fidel, for everything he did for me. I'd like to thank each and every one of you for all the prayers you made for me, my brothers and sisters. Thank you for Brother Mac for taking me and Sister Bertha to El Paso, where there's many places that you don't know out there. And I just want to give all honor and glory to God. Amen. Pues yo estoy muy contento porque tengo una hija que se preocupa mucho por mí y los hijos que me quedan y sus esposas. Estoy muy contento yo. I'm very happy for my daughter that takes care of me and who worries for me. Es todo. Amen. God bless you. Amen. Thank the Lord for that. If you all would stand, we're going to introduce our elder this morning, Brother Abraham Perez. And as we sing this next song, Glory to His Name, we're going to make way for the Word of God. Well, down at the cross where my Savior died, we
through his name. That's the only name that deserves all the glory. Es el único nombre que merece toda la gloria. It truly is a privilege to serve the bride of Jesus Christ on this November of 2017. Ciertamente es un privilegio de servir la mesa a la novia en este día noviembre 12 de 2017. And it is a privilege. Y es un privilegio to be able to serve the table to you people. Poderle servir a cada uno de ustedes. You people deserve the best. Ustedes merecen lo mejor. And the best is the word of God. Y lo mejor es la palabra de Dios. So I have nothing to say to you. Porque yo no tengo nada más que darle a usted. But he can give you anything you want. Pero él le puede dar todo lo que usted busca. Amen. So there's a few people missing. Hay gente que no está aquí. But the most important person is here. Pero la persona más importante se encuentra en este lugar. When he, the Holy Ghost. Cuando él, el Espíritu Santo. As long as the Lord is with us, that's all that matters. Mientras el Señor esté con nosotros, es todo lo que importa. This will be lesson number 16. Esta será la 16, décima sexta parte. So Robert, you say, when are you going to finish, brother Abraham? Hermano Robert puede decir, ¿cuándo va a acabar con usted con este tema, hermano? I could go forever. Puedo seguir por siempre. I could go until the rapture comes. Puedo venir hasta que venga el rapto. Because one scripture ties with another. Porque una escritura se amarra con la otra. So this go. ¿Dónde está my brother Hector? Oh, there's. Ahí está mi brother Hector. We're gonna. Some Sundays ago. Algunos domingos atrás. I was speaking on the Battle of Armageddon. Hablaba sobre la batalla de Armagedón. Pero no acabé. But I didn't finish. Hector says, "When are you going to give us more on the Battle of Armageddon?" Dijo, ¿cuándo más nos va a dar más sobre la batalla de Armagedón? Today. Hoy. Today. Okay. Hoy. There is so much to it. Hay demasiado en esto. Let's see how far the Lord will take us. Okay. Y veamos qué tan lejos el Señor nos puede llevar. You open your Bibles. Si abre su escritura. Revelation 16, 12 to 16. Apocalipsis 16, 12 al 16. Last Sunday the pastor read so many scriptures. El pastor leyó muchas escrituras el domingo pasado. And I am in the same mold. I'm going to give you a scripture. Yo estoy de la misma forma hoy. Because when you give a teaching. Porque cuando da usted una enseñanza. You know, a lot of these scriptures I can tell you by memory. Muchas de estas escrituras yo las puedo recitar de memoria. But if I give you scripture, you know, biblical. Pero si le doy escritura tiene que ser bíblica. And then you can study at home. Y usted lo puede estudiar ya en casa. Let's see where the Lord takes us this morning. Veamos a dónde nos lleva el Señor en esta mañana. 16:12. And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates. And the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. And I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophets. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. For they are the spirits of devils working miracles which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to the bell of that great day of God Almighty. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. And he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. The Lord added his blessing to the reading of the word, you may be seated. El Señor le da la bendición a la lectura de su palabra, pueden sentarse. Do you know that each one of us was born for something? ¿Sabía usted que cada uno de nosotros nació para algo? We weren't just put here for nothing. No fuimos nomás puestos aquí nada más para hacer nada. The mountain never happened just to be there.
La montaña jamás fue colocada ahí nada más por ser colocada en ese lugar. The tree was put here for a purpose. El árbol fue colocado por un propósito. It's got to serve. Tiene que servir. And we are here for a purpose. Y estamos aquí para un propósito. Maybe it is to testify to one person. Quizás sea para testificarle a alguien. And get them saved. Y que sean salvos. And out of that. Y de allí. Maybe he will become a preacher. Quizás de ahí salga un predicador. Who will win many souls to Christ. Que quizás gane muchas almas para Cristo. But we forget sometimes. Pero a veces se nos olvida. Why we are here. La razón por la cual estamos aquí. Like Israel forgot. Como Israel se le olvidó. You know that the devil, he sleeps and he snores. Usted sabe que el diablo no solamente duerme, pero hasta ronca. And we see in the scripture. Y nos damos cuenta en la escritura. That the ones who woke Jesus up. De aquellos que los que levantaron a Jesús. Was Peter and John. Fueron Pedro y Juan. When he said, silver and gold have I not. Cuando dijeron, oro y plata no tenemos. He woke up. Satan. Despertó a Satán. Now let me ask this morning. Ahora déjeme pregunto en esta mañana. How many of you can wake up Satan? ¿Cuántos de ustedes despiertan a Satanás? Yeah, that's a question. Esa es una buena pregunta. What kind of life are you living? ¿Qué tipo de vida usted está viviendo? Sometimes the way we live. Quizás la manera muchas veces en la que vivimos. Que hasta mantiene al diablo dormido y roncando cuando usted está hablando o usted está actuando de cierta forma. With your life, can you wake up Satan? ¿Con su vida puede usted levantar a Satanás? That's just a question. Es solamente una simple pregunta. All of us should ask the same question. Can we wake up Satan? Cada quien hágase esa pregunta, ¿despertaremos a Satanás? Notice, but on the back side of the desert. Pero en la parte trasera del desierto. God's only purpose wasn't for Moses just to marry a beautiful colored Ethiopian girl. No solamente fue hecha nomás para que Moisés se casara con una mujer de color etíope. And have children. Y tuvieran hijos. And settle down. Y se asentaran. And raise the sheep of his father-in-law. Y que solamente criara las ovejas de su suegro. His mission was to deliver the children out of bondage. Pero su misión era de sacar a los hijos de Dios de la esclavitud. Revelation 9:7. Apocalipsis 9:7. And the shape of the locusts were like unto horses prepared unto battle. And on their heads were as it were crowns like gold, and their faces were as the faces of men. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. There it is. Ahí está, mire. You see? ¿Se fija? A locust. Eso es una langosta. Like a grasshopper. Es como un chapulín. All you kids. Even I used to kill a lot of grasshoppers. Yo aún ustedes niños matamos muchos saltamontes o chapulines. You know what, Tony? ¿Sabe qué? I was fishing in Arizona once. Yo estaba ahí en Arizona. And in my tackle box I had a lot of bait. Y en mi cajita yo traía mucha carnada. And I couldn't catch nothing. Y no podía atrapar nada. And boy, that grasshopper shouldn't have hopped next to me. Y desafortunadamente ese saltamontes llegó a mi lado. I got that grasshopper, Tony. Lo agarré ese saltamontes, lo puse en el anzuelo, and you were with me. Y usted estaba conmigo. I threw it in the water. Lo arrojé al agua. Boy, I got me a nice fish with that. Déjeme decirle que agarré un buen pez con ese saltamontes. But you notice that the head of the grasshoppers and the locust look like a horse. Se fija que la cabeza de la langosta del saltamontes se parece a un caballo. And if you don't believe it, si no lo cree. Then you don't believe the Bible. Entonces usted no cree la Biblia. Because the Bible says that they look like horses. Porque la Biblia dice que se parecen a un chapulín. Notice, even in the book of Joel, you know. Aún en el libro de Joel lo menciona. Notice. Fíjese. These three unclean spirits like frogs. Esos tres espíritus inmundos como ranas. You know what these three unclean spirits were? ¿Sabe qué eran estos tres espíritus inmundos? It was Nazism. Era el nazismo, fascism, el fascismo, and communism. Y el comunismo. We're talking about the battle of Armageddon. Y estamos hablando sobre la batalla de Armagedón. And these three unclean spirits, y estos tres espíritus inmundos, because
Communism is a spirit. Porque el comunismo es un espíritu. And when Hitler was in charge, y cuando Hitler estuvo a cargo, Nazism was a spirit. El nazismo era un espíritu también. And when you go to a different country, y cuando usted va a otros país, a otros países, they have a different spirit. Cada uno tiene un espíritu diferente. Notice these three unclean spirits. Y esos tres espíritus inmundos will all finally end in Catholicism. Van a todos a caer en el catolicismo. In the battle of Armageddon. En la batalla de Armagedón. The Bible says. La Biblia dice. Isaías 14:12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. I will not have time this morning. No voy a tener tiempo de esta mañana. But you notice that he was the son of the morning. ¿Pero se fijó que era el hijo de la mañana? But there will be a son of the evening. Pero también va a haber un hijo del atardecer. And I know I won't have time, but probably next time I'll talk about the son of the evening. Quizás esta vez no, pero la otra ocasión hablaré sobre el hijo del atardecer. How art thou fallen from heaven, O Lucifer? ¿Cómo caíste del cielo, O Lucifer, O Lucero? And where did he land? ¿Y dónde cayó? Ezekiel 28. Ezequiel 28. Thou has been in Eden, the garden of God. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. That's where he fell. Ahí es donde él cayó. He went into the garden of Eden. Cayó en el jardín del Edén. When, you know, Satan was kicked out. Cuando Satanás fue arrojado. But when he was kicked out. Pero cuando fue arrojado. He was kicked out of the Garden of Eden. Fue arrojado al jardín del Edén. But he wanted to be associated with something from the Garden of Eden. Pero él quería estar asociado con algo o con alguien en el jardín del Edén. And what did he become associated with? ¿Y con quién o con qué se asoció? It was the Euphrates River. Fue con el río Éufrates. Genesis 2. Génesis 2. Scriptures that I could, you know, but just so you can see where we're going. Escritura solamente para que usted vea a dónde quiero llegar. Genesis 2:10. Génesis 2:10. And a river went out of Eden to water the garden, and from thence it was parted and became into four heads. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en cuatro brazos. Versículo 14. And the name of the third river is Hiddekel, that is which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates. Y el nombre del tercer río era Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. That river passed, you know, there came out from the Garden of Eden. ¿Sabe que ese río pasaba por el jardín del Edén? And the Garden of Eden, y el jardín del Edén, was in the valley of Mesopotamia. Estaba en el valle de Mesopotamia, which right now is known as the country of Iraq. Lo cual se conoce ahora como el país de Irak. But in that time, pero en aquel entonces, it was known as Babylon. Era conocido como Babilonia. And Satan made his headquarters in Babylon. Y Satanás puso su cuartel general en Babilonia. Brother Branham says, hermano Branham dice, that Babylon was the city of the devil. Que Babilonia era la ciudad del diablo. Because it was full of scientists. Estaba lleno de científicos. And the Euphrates River flowed right through the center of Babylon. Y el río Éufrates fluía exactamente por el centro de Babilonia. But we find out in Revelation, pero nos damos cuenta en Apocalipsis, that the Euphrates River dried up. Que el río Éufrates se secó. So how did it dry up? ¿Cómo se secó? Isaiah 11. Isaías 11. We go, Ronnie. We find out now how it dried up. Vamos a ver cómo se secó. 11:15. 11:15, Isaías 11:15. And the Lord shall utterly destroy the tongue of the Egyptian sea, and with his mighty wind shall he shake his hand over the river, and shall smite it in the seven streams, and make men go over dry shod. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y herirá
en sus siete brazos y hará que pasen por él con sandalias. Balaam. Balaam. When he was on the donkey. Cuando estabas en el burro. He thought he was going to be promoted. Él pensó que iba a ser promovido. Because he lived by the river Euphrates. Porque él vivía por el río Éufrates. But there stood a guard. Pero ahí estuvo un guarda. There stood an angel with a sword. Ahí se paró un ángel con la espada. And he said, "You shall not cross." Tú no pasarás de aquí. You know. And Abraham. Y Abraham, when he was searching for a city not made by the hands of man, cuando buscaba por una casa o un hogar no hecho de manos de hombre, he had to cross the Euphrates River. Él tuvo que cruzar el río Eufrates. And Brother Branham says, y el hermano Branham dice, when he crossed the Euphrates River, cuando él cruzó el río Eufrates, he became a Hebrew. Él llegó a ser hebreo. The word Hebrew, la palabra hebreo, means the called out. Quiere decir los llamados fuera. And let me say right now, déjeme decirle ahora, we are Hebrews also, porque también somos hebreos nosotros, a born again Christian, cristianos nacidos de nuevo. You know, so then we are the called out ones. Somos los llamados. So then this message that we preach, este mensaje que predicamos nosotros, is a restoration of the Garden of Eden. Es un mensaje de restauración del jardín del Edén. Which Adam and Eve, lo cual Adán y Eva, were supposed to stay in the Garden of Eden for 1,000 years. Lo cual Adán y Eva deberían de permanecer en ese jardín por 1,000 años. And they never accomplished the 1,000 years in the Garden of Eden. Jamás llegaron a cumplir los 1,000 años viviendo ahí. So we. Así que nosotros, as we preach this message, mientras creemos este mensaje, we are restoring the Garden of Eden. Estamos restaurando el jardín del Edén. And what is the Garden of Eden? ¿Qué es el jardín del Edén? Is the millennium land. Es la tierra milenial. When we go on the millennium, cuando vamos en el milenio, there'll be the Garden of Eden. Ese será el jardín del Edén. And we will finish the 1,000 years. Y concluiremos los 1,000 años. That Adam and Eve did not end. Que Adán y Eva no pudieron concluir. One day. Un día. They had to be only there one day. Solamente tenían que estar ahí un día. They didn't finish the day. No terminaron ese día. One day is like 1,000 years. Un año, un día es como 1,000 años. Amen. Now notice. Ahora fíjese. Hallelujah. So then. Así que. If you wanna go. Si usted quiere ir. To the Garden of Eden. Al jardín del Edén. If you wanna be in the millennium land. Si usted quiere entrar en la tierra milenial. You must cross the Euphrates River. Tiene que cruzar el río Éufrates. The Euphrates River. El río Éufrates will take you inside the Garden of Eden. Lo lleva hacia adentro del jardín del Edén. That's where it came from. De ahí salía. The Euphrates River. De ahí salía el río Éufrates. Amen. Notice. Ahora fíjese. Notice where the spirits came from and for what. Fíjese dónde salían estos espíritus y por qué. Way back in the jungles of Africa. Allá muy en los tiempos de antaño en las junglas de África. Those safari hunters. Esos cazadores en del safari. They took high powered radios. Tomaban radios de alto alcance. To hear Elvis Presley. Para poder escuchar a Elvis Presley. To hear Pat Boone. Para oír Pat Boone. To hear Ricky Nelson. Para escuchar a Ricky Nelson. And the natives seeing them. Y los nativos de ese lugar observando que hacían eso. As they were going through the jungle. Mientras ellos pasaban por la jungla. And hearing Elvis Presley. Y escuchaban a Elvis Presley. Those hunters would just jerk their head. Solamente se torcían la cabeza de solamente escuchar esa música. And seeing how they acted. Y ver cómo actuaban ellos. Hearing the rock and roll and the twist. Oyendo cómo esa canción del twist y del rock and roll. They could not understand. Que no podían ellos entender. And Brother Branham says. Y hermano Branham dice. How could they understand? ¿Cómo es que ellos pudieran entender? They could not understand. No pueden entender. Because they were not Americans. Porque ellos no eran americanos. That's the spirit of America. Ese era el espíritu de América. It's a spirit. Es un espíritu. And that spirit. Y ese espíritu. It's spread from here in America. Se esparció de aquí en América. All over the world. A través de todo el mundo. And now it is worse. Y ahora está peor. Because they don't censor the music. Porque ahora no censuran la música. They got their Black Sabbath. Tienen su grupo. They got their punk music. Su música de punk o de Black Sabbath. They have their rap music. Tienen su música rapera. A bunch of filthy
music that they play now. Y tanta música sucia que se pone en el radio. And the kids now they love that music. Y ahora los jóvenes o los niños les gusta ese tipo de canciones. It's the music of the devil. Es música del diablo. They use four letter words and what not. Usan palabras de cuatro letras. Usted sabe que lo quiero decir. And one man started it. Y un hombre la comenzó. And you know what Brother Branham says? ¿Y sabe qué dijo el hermano Branham? And because of this, y a causa de esto, it will bring them to the battle of Armageddon. Los va a traer a la batalla de Armagedón. Don't forget, battle of Armageddon is twofold. Recuérdese que la batalla de Armagedón es doble. They cannot stop it. No la pueden detener. It's the same reason that they could not stop General Titus. Era tan fuerte que no pudieron detener al general Tito. He was the general of the Roman army. Él era el general del ejército romano. They could not stop him. No podían detenerle. It had been prophesied. Ya había sido profetizado. That he was coming. Que venía. And that's why the Bible says. Por eso es que dice la Biblia. Flee to the mountains. Corran a los montes. It had been prophesied. Flee to the mountains. Ya había sido profetizado que huyeran a los montes. And if you left some of your coat or some of your clothing, si usted dejaba algún tipo de cosa atrás, algún tipo de ropa o algo, don't go back for it. No regrese por eso. Flee that your flight will not be in the winter time. Oren y pidan que no sea su escapada en el tiempo de invierno. Oh no, they've been prophesying that he would come about 20, 30 years ago. Se profetizaba que iba a venir 20, 30 años después. Nobody has come. No había venido nadie para ese entonces. But he said, but before they knew it, he was there. Pero antes de lo que ellos pensaron, ya él estaba presente allí. And the ones that believed the message of the hour of that day, los que creyeron el mensaje de la hora de ese día, were not caught in Jerusalem. No fueron atrapados en Jerusalén. So what happened to the people that didn't believe? ¿Qué pasó con aquella gente que no creyó? That were caught inside Jerusalem. Que fueron atrapados dentro de Jerusalén. Let's see what happened to them. Veamos qué les pasó a ellos. Isaiah 34:1. Isaías 34:1. Come near, ye nations, to hear and hearken, ye people. Let the earth hear and all that is therein, the world, and all things that come forth of it. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. For the indignation of the Lord is upon all nations, all the denominations, and his fury upon all their armies. He has utterly destroyed them. He has delivered them to the slaughter. Porque nuestro Señor está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Their slain also shall be cast out, and their stink shall come up out of their carcasses, and the mountains shall be melted with their blood. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Revelation 14:19. Apocalipsis 14:19. And the angel thrust in his sickle into the earth, and gathered the vine of the earth, and cast it into the great wine press of the wrath of God. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. And the wine press was trodden without the city, and blood came out of the wine press, even unto the horses' bridles, by the space of 1,600 furlong. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. The wine press. La opresión del vino. The wine press of God. O el lagar del vino de Dios. He poured his wrath on the wine press. Él derramó su ira sobre el lagar de Dios. What was the wine press that God poured his wrath on? ¿En qué fue donde Dios derramó su ira sobre qué lagar? The wine press was Jesus Christ. El lagar de Dios era Jesucristo. And God poured his wrath upon the wine press. Y Dios derramó toda su ira sobre ese lagar del vino. Because the wine press. Porque el lagar. They squeezed all the juice out of it.
Porque usted en el lagar, usted le saca todo el jugo a la uva. And God poured all his wrath on that wine press. Y Dios puso toda su ira en ese lagar. So he could pour all his spirit in order to send it back to you. Tenía que sacarle todo el espíritu para podérselo mandar a cada uno de ustedes. From the grapes. Desde la uva. They would press the grapes. Oprimían o presionaban la uva. To make the wine. Para producir el vino. How do you get the stimulation of revelation? ¿Cómo usted recibe la estimulación de esta revelación? Because it came out from the wine press. Porque vino del lagar. Because his spirit on Calvary was pressed out. Porque su espíritu en el día del Calvario fue presionado. And I will not leave you comfortless. Y dijo, y no los dejaré huérfanos. But notice. Fíjese. There was the wine press. Ese era el lagar. But now, pero ahora, his wrath, su ira. Notice, he was going to press something out. Ahora él iba a apretar o a presionar algo. What was he going to press out? ¿Qué iba a presionar? From the city. De la ciudad. He was going to press out the blood of all the people that were in Jerusalem. Iba a apretar o sacar toda la sangre del pueblo de Jerusalén. And the Bible says, y la Biblia dice, that so much blood. Que demasiada sangre. Brother Branham says. Mano Branham dice. That there are over a million people inside Jerusalem. Que había millones de gentes en Jerusalén. And the army of Titus. Y el ejército de Tito. They killed babies. Mataron bebés. They killed women. Mataban mujeres. They killed old people. Asesinaban they ancianos. They killed them all. Los asesinaron a todos. And he says that the blood. Dice que la sangre like a river flowed out of Jerusalem, salía como ríos de la ciudad de Jerusalén. That it reached to the bridle bits of the horses. Que llegaba hasta las rodillas de los caballos. And it went for 1,600 furlongs. Y corría de por 1,600 estadios. You know how far the blood went to? ¿Sabe qué tan lejos llegó esta sangre? 200 miles. Hasta 200 millas de retirado. That was when he pressed the wine press of his wrath. Es cuando él oprimió el lagar de su ira. Notice. Fíjese. Revelation 9:12 again. Una vez más, Apocalipsis 9:12. One woe is past. Y el primer ay pasó. And behold, there come two woes more hereafter. Y aquí vienen aún dos ayes después de esto. One World War is past. Una primera guerra mundial pasó. World War One. Primera guerra mundial. And it says one, two more are to come. Y dos están por venir. So the second one. Así que la segunda. The second war already happened. La segunda guerra mundial ya pasó. That's World War Two. Esa es la segunda guerra mundial. Es el segundo ay. Let's go a little further. Ahora vayamos más adelante. This about the bridal bead and the blood. Esto que está haciendo sobre la sangre siendo prohibida, gonna happen again. Va a volver a acontecer una vez más. Because history repeats itself. Porque la historia se repite una vez más. It is going to happen again. Va a pasar otra vez. Then if it'll happen again, si vuelve a pasar una vez más, and the wine press is gonna press out some more blood, y si el lagar va a ser presionado una vez más para esparcir más sangre, I ask the question. Yo hago la pregunta. Whose blood is that going to be? ¿Qué tipo de sangre o de quién será esta sangre? We're speaking of the final events. Estamos hablando de los eventos finales. Events that are gonna happen. Eventos que van a acontecer. These are the future final events of the history of this world. Estos son los eventos finales de la historia de este mundo. You know whose blood it will be that will flow to the bits of the horses? ¿Sabe de qué tipo de sangre saldrá de la boca aún de los caballos? You don't want to be there. Usted no quiere estar ahí. Remember I told you people on the moon turning to blood? ¿Se acuerda de que le hablé sobre la luna tornándose en sangre? This blood. Esta sangre. That is going to be pressed out with the wrath of God. Esta sangre que va a ser exprimida por la ira de Dios. Is the blood of the foolish virgins. Es la sangre de la virgen fatua. Is the blood of the foolish virgins? ¿Es la sangre de la virgen fatua? And those around the world that don't, you know. Y aquellos que están alrededor del mundo, usted sabe. They don't obey the word of God. Que no obedecen la palabra de Dios. Notice. Fíjese.
Revelation 9:14. Apocalipsis 9:14. He said to the sixth angel who had the trumpet, loose the four angels which are bound in the great river Euphrates. Diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Who are the four angels that were bound in the river Euphrates? ¿Qué eran estos cuatro ángeles que estaban atados en el río Éufrates? It was Hitler. Era Hitler. It was Stalin. Stalin. It was Mussolini. Mussolini. It was the one from Japan. Y era este el de Japón. Four angels. Cuatro ángeles. Why were they loosed? ¿Por qué fueron liberados? Give me verse 15. Deme en el versículo 15. Notice, and the four angels were loosed. Y fueron desatados los cuatro which ángeles. Which were prepared for an hour and a day. Que estaban preparados para la hora y el día. And a month. El mes. And a year. Y el año. For what were they loosed? ¿Para qué fueron desatados? To slay the third part of man. A fin de matar la tercera parte de los hombres. And it was during World War II that a third of the people were killed. Y fue en la Segunda Guerra Mundial cuando la tercera parte de los hombres fue asesinado. But then history will repeat itself. Pero después la historia se vuelve a repetir una vez más. And it's going to happen again. Y va a volver a pasar una vez más. In the Battle of Armageddon. En la batalla de Armagedón. History repeats itself. La historia se repite una vez más. Let's go a little further. Continuemos más adelante. Notice. Fíjese. These three unclean spirits. Estos tres espíritus inmundos. Sets the whole world to Armageddon. Prepara a todo el mundo para la batalla de Armagedón. Revelation 7:1. Apocalipsis 7:1. After these things, I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. These four angels. Estos cuatro ángeles. Were holding what? ¿Qué estaban deteniendo? Hurt not the oil and the wine. No hieras el vino y el aceite. Hold what? ¿Detener qué? Don't let the winds blow. No dejes que los vientos soplen. What were they holding? ¿Qué están deteniendo? They were holding the atomic bombs. Estaban deteniendo las bombas atómicas. Because they dropped two in Japan. Arrojaron dos en Japón. And they almost destroyed Japan. Y casi aniquilan a Japón. So the angels said, no more, hold the wind. Así que los ángeles dijeron, no más, detén los vientos. Hold the atomic bombs. Detén las bombas atómicas. Don't let the atomic bombs blow on the earth. No dejes que las tomas atómicas exploten sobre la tierra. Until we have sealed. Hasta que hayamos sellado. Them. Aquellos. There had to come a message. Tenía que venir un mensaje. So who did the Lord send? ¿A quién envió el Señor? He sent Billy Graham. Mandó a Billy Graham. He sent Oral Roberts. Mandó a Oral Roberts. He sent Jack Schuller. Mandó a Jack Schuller. Revivalist. Eran gente de avivamiento. And Billy Graham. Y Billy Graham. Could not come to where Brother Branham was. Él no podía venir a donde estaba el hermano Branham. Billy Graham and them had to go to Sodom. Billy Graham y ellos tenían que ir a Sodoma. What is Sodom? ¿Qué es Sodoma? Sodom was the United States. Sodoma era son los Estados Unidos. They were the ones that were preaching on the churches in the United States. Eran los que están predicando en las iglesias en Estados Unidos. For what? ¿Para qué? To jerk some of the people out from there. Para tratar de sacar gente de esos lugares. But they could not do any miracles. Pero no podían hacer ningún milagro. They only preached the word. Solamente predicaban la palabra. And the word would smite you blind. Y la palabra lo ciega. The word of God. La palabra de Dios. Can open your eyes. Le puede abrir los ojos. Or blind you. O lo puede cegar. One or the other. Una o la otra. So notice, ahora fíjese, they could not go. Ahora no podían ir. To where Brother Branham was. A donde estaba el hermano Branham. Because there was one. Porque había uno. That stayed outside the camp.
que se mantuvo fuera del campamento. He was with Elohim. Estaba con Elohim. He was doing the supernatural signs. Estaba haciendo las señales sobrenaturales. And Brother Branham says, y el hermano Branham dice, that the angel of the Lord, que el ángel del Señor, is on earth now. Está en la tierra hoy. Fixing everything for his coming. Preparando o alistando todo para su venida. Bible says, la Biblia dice, one woe is past. Un ay ya pasó. In 1914, en 1914, the world went to war. El mundo fue a guerra. And they have never been at peace since. Y no ha habido paz desde entonces. Hold the winds. Detén los vientos. Hold the atomic bombs. Detén las bombas atómicas. Don't destroy yourselves. No se destruyan ustedes mismos. Until that thing comes to destroy it. Hasta que venga esta cosa para destruirles. In 1914. En 1914. The angels let the winds blow. Dejaron los ángeles dejaron estos vientos que soplaran. But it was stopped at the 11th hour. Pero se detuvo en la hora undécima. But in 1939 to 1945. De 1939 a 1945. The winds were let loose again. Los vientos fueron liberados una vez más. Why were the winds let loose again? ¿Por qué fueron los vientos liberados? Revelation 9:15. Apocalipsis 9:15. And we already read that scripture. Aunque ya leímos esa escritura. It was to slay the third part of man. Era a fin de matar la tercera parte de los hombres. But then. Pero entonces. After 1945. Después de 1945. Hold your atomics. Detengan sus bombas atómicas. Until we have sealed. Hasta que hayamos sellado. The 11th. Our workers. Los obreros de la hora undécima. In World War One. En la Primera Guerra Mundial. The 11th hour workers. Los obreros de la hora undécima. Were the Jews. Eran los judíos. Hold the winds. Detén los vientos. But over here after World War Two. Pero después de la Segunda Guerra Mundial. We are the 11th hour workers. Nosotros somos los obreros de la hora undécima. Hold the winds until we have sealed. Detén los vientos hasta que hayamos sellado. Until you and I have usted been sealed. Y yo hayamos sido sellados. Hold the winds. Detén los vientos. Hold the atomic bombs. Detén las bombas atómicas. I tell you what. Déjeme decirle. If you're not sealed. Si no está sellado. Oh my God. Dios mío. Pray to God. Pídale a Dios. You want more of the Spirit? Que usted pida más de su Espíritu. Don't be conformed because you received the Holy Ghost about 5, 10, 15, 20, 30 years ago. No sea solamente, no sea conformista con haber recibido el Espíritu Santo 5, 10, 15, 20 años atrás. Every day. Todos los días. You need a baptism of the Holy Spirit. Usted necesita un bautismo del Espíritu Santo. Doesn't the natural type the spiritual? ¿No lo natural tipifica lo espiritual? I bet you Tony, you like ham and eggs or bacon and eggs in the morning with los huevitos con tocino, huevos con jamón en la mañana? I guess you too, Abraham, because you know. Pero también, hermano, porque ya mire, yo lo veo. That's why they name you Abraham. Por eso la llaman Abraham. We like to eat. Nos encanta comer. And don't we eat every day? ¿No comemos todos los días, acaso? Well, how about the spiritual, Hector? ¿Qué de lo espiritual? Don't you wanna eat spiritual food every day? ¿No quiere comer alimento espiritual todos los días? You need a baptism every day. Pues sí que necesita un bautismo diario. Amen. You need a baptism every day. Usted necesita un bautismo diario. Amen. When you're sealed with the Holy Spirit, you wanna be there in His presence all the time. Cuando usted está sellado con el Espíritu Santo, usted quiere estar en su presencia todo el tiempo. Notice the 11th hour workers. Los obreros de la hora undécima. Let me stop here. Déjeme detenerme aquí. The ones that worked on the first hour. Los que trabajaron en la primera hora. They got upset with the ones that came in the 11th hour. Se molestaron tantos con los obreros de la hora undécima. Because we, the 11th hour workers. Porque nosotros de la hora undécima. We received the same pay. Recibimos la misma recompensa. Of those that worked the whole day. De a los mismos que aquellos que trabajaron todo el día. They went in to work on the first hour of the day. Ellos entraron en la primera hora del día. Until the 11th hour. Hasta la hora undécima.
And we just worked on the 11th hour. Y solamente nosotros trabajamos en la hora undécima. But we got the same pay. Pero recibimos la misma paga. And they got mad. Y ellos se molestaron. You know what the pay was? ¿Sabe cuál era la paga? The same Holy Spirit that they received on the day of Pentecost. El mismo Espíritu Santo que ellos recibieron el día de Pentecostés. Is the same Holy Spirit that we got the 11th hour workers. Son el mismo Espíritu Santo que recibimos en la hora undécima. Amen. And we are so privileged and fortunate. Y somos tan privilegiados y afortunados. So hold the atomic bomb. Detén las bombas atómicas. Until we have sealed the 11th hour workers. Hasta que hayamos sellado a los obreros de la hora undécima. Because there is coming a third woe. Porque viene un tercer ay. A third world war. Una tercera guerra mundial. Hold the winds. Detén los vientos. Until Israel returns back. Hasta que Israel regrese. And gets herself together. Y se vuelvan otra vez a unir. And this message that we preach from behind this pulpit. Y este mensaje que predicamos detrás de este púlpito. Will go to Israel. Va a ir a Israel. And she will be sealed with the Holy Ghost. Y esa nación va a ser sellada con el Espíritu Santo. Brother Branham said. Hermano Branham dice. That one of these isms. Que uno de estos ismos. Will bring a persecution. Traerá una persecución. That would send Jesus Christ to the earth again. Que va a mandar a Jesucristo a la tierra una vez más. And Brother Branham says. Y hermano Branham dice. I believe that will be the king of the north. Yo creo que eso será el rey del norte. So the Euphrates had to dry up. Así que el río Éufrates tenía que secarse. To make a way for the king of the north. Para que abriera camino, abriera paso al rey del norte. You know who the king of the north is? ¿Sabe quién es el rey del norte? It is Russia. Es Rusia. It will happen for the battle of Armageddon. Acontecerá debido a la batalla de Armagedón. Notice. Fíjese. The pilgrims came from Europe. Los peregrinos venían de Europa. Fleeing the dragon. Huyendo del dragón. And then they sent the red coats after them. Y ellos mandaron a esta caballeriza tras ellos. And the Americans rebelled. Y los americanos se rebelaron. That started the Revolutionary War. Que empezaron una guerra revolucionaria. And after they defeated England, después de haber derrotado a Inglaterra, they signed the Declaration of Independence. Ellos firmaron la Declaración de la Independencia. And that's when they had freedom of religion. Es cuando ellos pudieron obtener su libertad de religión. Many Catholics came out. Muchos católicos salieron. And joined other churches. Y se unieron a otras iglesias. So to consolidate, así que para poder consolidar, they made an image to the beast. Hicieron una imagen a la bestia. Daniel 2:4. Daniel 2:4. And you can give me the. Then spake the Chaldeans to the king in Syria, O kingly, forever tell thy servants a dream, and we will show the interpretation. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Versículo 31. Daniel 2:31. Thou, O king, sawest and behold a great image. This great image, whose brightness was excellent, stood before thee, and the form thereof was terrible. Tú, oh rey, veías, he aquí que una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti y aspecto era terrible. Versículo 32. This image head was of fine gold, his breast and his arms of silver, his belly and his thighs of brass. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y muslos de bronce. His legs of iron, his feet part of iron and part of clay. Y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Thou sawest till that a stone was cut out with all hands, which smote the image upon his feet. There were of iron and clay and break them to pieces. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y la desmenuzó. I guess they didn't find. There it is. Good. Ahí está. There's an image that they made. Esa es la imagen que ellos hicieron. No, and it tells you who they are.
Y se fija que va diciendo quién es cada uno. The legs of iron, then was Rome. Las piernas de hierro era Roma. The feet, iron and clay. Los pies de hierro y barro. Don't mix. No se mezclan. 5 Eastern powers and 5 Western powers. 5 poderes orientales y 5 poderes occidentales. The big toe was Russia. El dedo gordo era Rusia. And the big toe of the Western powers is the United States. Y el dedo gordo del poder occidental es Estados Unidos. December the 1st, 1989. Primero de diciembre. 1989. The first time that a Catholic Pope met with a Soviet leader. Fue la primera vez que un Papa católico se encontró con un líder soviético. And Gorbachev said. Y Gorbachev dijo. He would allow greater religion freedom within the Soviet Union. Que él iba a permitir una mayor libertad de religión en la Unión Soviética. Why did Gorbachev invite the Pope? ¿Por qué es que Gorbachev invitó al Papa? To his country. A su país. When Stalin had kicked the Catholic Church out in 1946. Cuando Stalin había aventado o arrojado a los católicos en 1946. But then. Pero entonces. In 1989. En 1989. Gorbachev got together with Ronald Reagan. Gorbachev se juntó con Ronald Reagan. And when they got together, y cuando se juntaron, they knocked the Berlin Wall off. They destroyed it. Destruyeron todo ese muro, lo quemaron y lo derribaron. They knocked the wall off. Derribaron el muro. When they had separated the same citizens of Germany. Cuando tenían dividido a todos los ciudadanos en Alemania. The east and the west. De los orientales y los occidentales. They were neighbors. Eran vecinos. They were neighbors and had a wall between them. Eran vecinos, eran parientes y estaban divididos. And many tried to escape. Y los que trataban de huir. Many were killed. Muchos los mataban. They were shot. Les disparaban. And Gorbachev. Y Gorbachev. He won the Nobel Prize. Gorbachev se ganó el premio Nobel. The Nobel Peace Prize for doing this. Se ganó el premio Nobel de la Paz por haber hecho este evento. But now at this time, pero ahora en este tiempo, we have a leader. Tenemos un líder. Donald Trump. Who built the wall back again. Que vuelve a levantar un muro. He built it and is building. Y lo levantó y lo sigue levantando. Separating the neighbors. Separando a los vecinos. Us from the Mexicans. A nosotros de los mexicanos. And how many died trying to come to this country? ¿Cuántos han muerto tratando de cruzar este país? Because this spirit. Porque este espíritu. That came out of the Euphrates River. Que salió del río Éufrates. Have come into the leaders of this nation. Ha venido a los países de estas naciones. From the Euphrates River. Del río Éufrates. It had to dry up. Ha tenido que secarse. A dry thing is not good for nothing. Un río seco no sirve de nada. I used to cut wood. Yo cortaba leña. I looked for dry dead trees. Yo buscaba por árboles muertos. To make a fire. Para producir fuego. And now that was the only thing good for. Y eso es para lo que sirve eso. But we're not dry. Pero no estamos secos nosotros. We're like an evergreen tree. Somos como un árbol verde. Oh, we're fresh with that Holy Spirit. Estamos siempre frescos con ese Espíritu Santo. What? Look at the flower. Mire a la flor. God put flowers. Dios colocó flores. You know why God put flowers on earth? ¿Sabe por qué Dios colocó flores en la tierra? To brighten your way as you walk around this earth. Para iluminar su camino mientras usted anda por la tierra. And what beautiful aroma some of those flowers give. Y qué hermoso aroma despiden esas flores. You like to smell the aroma of these flowers. A usted le gusta oler el perfume de esas flores. And you and I should be one of those flowers. Usted y yo deberíamos de ser una de esas florecitas. That we give an aroma. Que demos tal perfume. That people want to be around us. Que la gente quiere estar alrededor nuestro. Yes. Amen.
The wall is being built again. El muro está siendo levantado una vez más. You see those spirits? ¿Se fijó en esos espíritus? It's the same spirit. Es el mismo espíritu. How dare him? ¿Cómo se atreve él? How dare the president of the United States? ¿Cómo se atreve el presidente de los Estados Unidos? Keeping away the immigrant. Tratando de mantener fuera al inmigrante. But to his convenience. Pero para su propia conveniencia. He had three wives. Tuvo tres esposas. And God only knows how many women in between. Y Dios sabrá cuántas más entre medio de ellas tres. Because he was a playboy. Porque él era un conquistador. Su primera esposa was an immigrant. Era una inmigrante. Oh, but she didn't come from Mexico. Pero ella no venía de México. She came from Czechoslovakia. Ella venía de Checoslovaquia. His second wife was here from America. La segunda esposa era de aquí de América. And the third wife that he now has. La tercera que ahora tiene. Is from Slovenia, Yugoslavia. Es de Eslovenia, de ahí de la parte de la región de Yugoslavia. An immigrant. Son inmigrantes. Ah, those immigrants are okay. Esos inmigrantes parece que sí están bien. As long as, you know. Usted sabe. You believe what you want. Usted tiene derecho de creer lo que usted quiera creer. I'm just preaching the gospel. Solamente estoy predicando este These evangelio. These spirits are what's going to lead to the battle of Armageddon. Estos espíritus van a llevar a la guerra de Armagedón. And it'll destroy a third of the people. Y van a destruir una tercera parte de los hombres. And the blood will wash, run through. God only knows. Y la sangre correrá, Dios sabe hasta dónde. Notice. Constantino. He joined the state and church together. Unió al estado y a la iglesia, los unió una vez más. And gave una sola vez. Power to one man. Y dio el poder a un solo hombre. Which was the Pope. ¿Cuál era el Papa? And opened the coffers of the treasury to him. Y abrieron los cofres del tesoro para él. And now Rome. Ahora Roma. Having iron. Teniendo el hierro. And then the iron went to the feet. Y ahora el hierro yéndose a los pies. And mixed with clay. Y ahora mezclándose con el barro. Which clay is a people. Lo cual el barro es la gente. Notice. Fíjese. He wanted to make an empire. Quería hacer un imperio. Second to none. De segundo a nada. Notice. The Catholic Church. La Iglesia Católica used to control Russia. Controlaba Rusia anteriormente. And the people were so poor. Y la gente era tan pobre. That the KGB. Que la KGB. Traced it to the Catholic Church. Se lo rastreó a la Iglesia Católica. Damos tesoros a la Iglesia Católica. I'm going to quote the founding pastor. Voy a citar al pastor fundador. This is what he said. Esto es lo que él dijo. That Saddam Hussein. Saddam Hussein. His favorite movie was The Godfather. Su película favorita era El Padrino. That he saw it once per week. La miraba una vez por semana. He considered himself as the Godfather. Él se consideraba como el padrino. It is said. Se dice. That the mafia gave the money to make this movie. Que la mafia pagó, invirtió este dinero para producir esta película. And the money made from this movie is The Godfather. Y el dinero recolectado de esta película, El Padrino. They gave to the Vatican. Se la daban al Vaticano. Let me give you a scripture. Déjeme le doy la escritura. Revelation 17:9. Apocalipsis 17:9. What happened to my boys out there? ¿Qué le pasó a la escritura a mis muchachos allá arriba? Here is the mind which hath wisdom. The seven heads are seven mountains on which the woman sitteth. Esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se asienta la mujer. And there are seven kings, five are fallen, and one is, and the other is not yet come.
And when he cometh, he must continue a short space. Y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y uno cuando venga es necesario que dure en breve tiempo. He must continue a short space. Continuará por un breve tiempo. And that pope, y ese papa, was John Paul the First. Fue Juan Pablo I. You know how much he lasted? ¿Sabe cuánto duró ese papa? According to the Bible. ¿De acuerdo a la Biblia? That he would just continue a short space. ¿Que solamente duraría por un breve tiempo? He lasted 33 days. Solamente duró 33 días. You know why he lasted 33 days? ¿Sabe por qué duró 33 días? They poisoned him. Lo envenenaron. You know why? ¿Sabe por qué? Because he would not agree with the mafia. Porque él no estaba de acuerdo con la mafia. So they got rid of him. Así que se deshicieron de él. So the other pope that came, así que el siguiente que vino, he did agree with the mafia. Estuvo de acuerdo con la mafia. And you know the stronghold of the mafia was Italy and Sicily. ¿Sabe que la gran cabeza de la mafia se encontraba en Sicilia, Italia? It is said. Se dice que. It is said. Se dice que. And I'm not throwing at no one. Y no le tiro a nadie. Because I go there too. Porque yo también asisto ahí. That the mafia controls the Walmart. Que la mafia aún controla las tiendas de Walmart. So you can chew on that one. Así que puede pensar en eso un rato. How did the Walmart run out all the small businesses? ¿Cómo es que Walmart arrasó con todas las empresas pequeñas? Remember William? ¿Se acuerda, hermano William? When we lived around Silver City, cuando vivíamos en Silver City, there were so many small stores, había demasiadas tienditas, the Kmart, el Kmart, and all those stores disappeared. Y todas esas tiendas se desvanecieron. Walmart came in. El Walmart se vino a este lugar. And they swallowed all the small business. Y devoraron todas estas empresas pequeñas. There used to be cornerstones. Había tiendas de abarrotes. Years when we used to live in those old projects in Baird. Cuando vivíamos en esos proyectos antiguos ahí en Baird. Now you know how far back we're going, Tony. ¿Sabe qué tan tiempo de antaño vamos? There was no such a thing as a Pickwick or Snappy Mart. No había tal cosa como el Pickwick o el Snappy Mart. Mona, it was home grocery, remember? Eran abarrotes caseros. Y Tommy, en Hanover. Y en Hanover, hermano Tony. Chile verdes. Green chili. ¿Te acuerdas de mi padrino? Do you remember my godfather? Oh my God, we go way so long. Vamos little tiempo, stores. Mucho tiempo de antaño, estas tiendas pequeñas. You don't see them no more. Ya no las ve que existen. All those little stores. Todas esas tienditas. Were gobbled up by the Walmart. Fueron devoradas por Walmart. You know, the Wall Street crooks. ¿Sabe a los gente torcida de ahí de la gente torcida o los ladrones de ahí de la gran bolsa de valores? So now Rome having iron. Ahora sí que Roma teniendo el hierro. Mixed with the clay. Mezclada con el barro. Which is the people. Lo cual es la gente. Wanted to make an empire second to no one. Quería hacer un imperio de un segundo a otro. He wants to control all the toes. Quería controlar todos los dedos. But each toe, pero cada dedo del pie, has a different religion. Tiene un tipo diferente de religión. Who are the toes? ¿Quiénes son estos dedos de los pies? Well, if you go to the Western powers, usted va a los poderes del occidente, like the United States, como los Estados Unidos, England, Inglaterra, France, Francia, you know, and on and on. Y así continuamente. And then you go to the communist bloc. Y usted va a la cuadra comunista. Each country has a religion. Cada país tiene una religión. But this wants to take control of all the toes. Pero este quiere tomar control de todos los dedos de los pies. So then Gorbachev. Así que Gorbachev. He brought peace between the two big toes. Puso paz en medio de los dos grandes dedos gordos. And the Bible says, y la Biblia dice, in the days of the kings, en los días de los reyes. But the other leader before Gorbachev, el líder anterior a Gorbachev, Khrushchev, he prophesied, profetizó, we will bury you. Los vamos a enterrar a ustedes. And you know what? It'll happen. ¿Y sabe qué? Va a acontecer. Russia will bury the United States. Rusia va a enterrar completamente a los Estados Unidos.
Because God used this evil spirit also. Porque Dios va a permitir a este espíritu malo. We will bury you, he said. Dijo, los enterraremos. Amen. And just as Constantine, y así como Constantino, in the Nicene Council, en el Concilio de Nicea, he united all the Nicolaitans, juntó a todos los Nicolaitas. Now in these last days, ahora en este último tiempo, the Pope, el Papa, in the first ecumenical council, en el primer consejo ecuménico, picked up a message of Brother Branham, levantó un mensaje del hermano Branham, and he said, "This man is public enemy number one." Este es nuestro enemigo público número uno. They wanted to get rid of Brother Branham. Se querían deshacer del hermano Branham. And this kingdom, this church. Esta iglesia, este reino. Finally got rid of William Branham. Se deshicieron de William Branham. I wonder what message he was reading. ¿Qué mensaje estaría leyendo? He says, we'll get rid of him. Nos tenemos que deshacer de él. He was the one that threw more against the Roman Catholic Church. Él fue el que atacó mucho a la Iglesia Católica. Now you say, how did he get, they got rid of William Branham? Usted me dice, bueno, ¿cómo se deshicieron de William Branham? That's why you come to church. Por eso usted viene a la iglesia a aprender. I don't give you corn flakes or Rice Krispies. Yo no le doy ningún tipo de cerealito ligero a usted. I give you strong a ribeye or a New York steak. Yo le doy un pedazo de carne muy fresco y muy grande. So how did they get rid of William Branham? ¿Cómo se deshicieron de William Branham? Okay, let's find out. Vamos a descubrir qué pasó. Notice. Fíjese. They finally did. Finalmente lo hicieron. They legalized whiskey. Legalizaron el whisky. Wasn't Brother Branham killed by a drunken driver? ¿No fue el hermano Branham asesinado por un borracho? So who legalized whiskey? Así que ¿quién legalizó el whisky? Legalized the liquor. Legalizaron el licor. The biggest distributor of whiskey. El más gran distribuidor de whisky. Was the father. Era el padre. Of the one that backed John Kennedy. Era el padre de Juan F. Kennedy. The pilgrims came from England. Los peregrinos venían de Inglaterra. They were fleeing the dragon. Huían del dragón. The dragon was Satan in the Catholic Church. Era Satanás en la Iglesia Católica. They were fleeing. Estaban huyendo. And they, in turn, here in America, y ellos aquí a cambio en Estados Unidos, the same thing they were fleeing, la misma cosa a lo cual ellos estaban huyendo, put him as a president of the United States. Lo colocaron ellos mismos como el expresidente de los Estados Unidos. And how did Kennedy come into office? ¿Y cómo es que vino John F. Kennedy al oficio? Because the mother, porque la madre. The mother, la madre, which is a Catholic church, lo cual es la Iglesia Católica, they let the daughters vote. Dejaron que las hijas votaran. The woman was not supposed to vote. La mujer no debería de haber but they let voto. The woman vote. Pero dejaron a la mujer votar. And since Kennedy was young and good looking, ya que Kennedy era de muy buen parecer, they put him in. Lo pusieron ahí. But they found out, the FBI found out, el FBI descubrió that it was by crooked machines. Era por máquinas corrompidas. In California. En California. When they pulled down the lever. Cuando jalaban para sacar los votos. And they voted for Kennedy. Y votaron por Kennedy. No, when they voted for Nixon, which was from California. Cuando votaron por Nixon, que él era de California. Automatically, Kennedy got the vote also. Automáticamente el voto se iba a John F. Kennedy. And he only won by 100,000 votes. Y solamente ganó por 100,000 votos. So that's how he came in. Es por eso que él entró a oficio. A Catholic president. Un presidente católico. And when they gave him the oath, y cuando hicieron el juramento, when they give the oath to a man to be president, cuando se le dio el juramento a un hombre para que fuera presidente, the president must put his hand on the Bible, el presidente debe de poner su mano sobre la Biblia, and swear, y jurar, that he will believe in freedom of religion. Que él iba a creer en la libertad de religión. And President Kennedy, y el presidente Kennedy, would not put his hand on the Bible.
Jamás puso su mano sobre la Biblia. He did not believe in freedom of religion. Él no creía en la libertad de religión. He believed on the mother. Él creía en la madre nada más. So how did they get rid of Brother Branham? Así que ¿cómo se deshicieron del hermano Branham? The biggest distributor. El más grande distribuidor. A big Catholic going man. Un hombre grande católico. Joseph Kennedy. José Kennedy. His father. Su padre. You know that this is a whiskey beer drinking nation? ¿Usted sabe que esta es una nación que bebe cerveza y whisky? And the taxes paid on those liquor. Y los impuestos pagan vienen de ese licor. It supports this nation. Esos impuestos apoyan a esta nación. And Brother Branham says that is blood money. Eso es dinero ensangrentado, dijo el profeta. It is blood money. Es dinero ensangrentado. That supports this nation. Que apoya a esta nación. How come they fight marijuana and heroin so much? ¿Por qué pelean contra la marihuana y la heroína? And put those kids, those guys into prison. Y ponen a esa gente en prisión. And I'm not condoning drugs. Y no estoy condenando las drogas. But whiskey and beer kill more people than those drugs. No estoy excusando las drogas, perdón. Estoy diciendo que el licor y el whiskey matan más personas que esas drogas. You think that they'll outlaw the sale of that stuff? ¿Usted cree que van a bajar los precios de esa sustancia? No. Under the table they pay those congressmen. Debajo de eso, de la mesa, le están pagando a los congresistas. Every year. Cada año. Hear this. Escúchame esto. Every year. Cada año. People spend more money. La gente gasta más dinero. For whiskey. Por whisky. For beer. Por cerveza. For cigarettes. Por cigarrillos. Than food every year. Que por comida cada año. Brother Branham says. Mano Branham dice. If the people. Si la gente, just for one day, solamente por un solo día, notice, fíjese, just for one solamente day, por un día, if the people, si la gente, just for one day, por un día, they would lay off, dejaran liquor, el licor, and cigarettes, y el cigarrillo, it would buy each and every one of you a brand new car, le compraría a cada uno de ustedes un carro nuevecito, and a brand new 5-room house. Y una casa de 5 habitaciones. Eat that. Mastique eso. That he would buy each and every one. Que le compraría a cada uno de ustedes. Just that's for one day, Anthony. Solamente un día dejando esto. Can you imagine if they would lay off buying drugs? Imagínese si las drogas. I could buy a mansion or what not. Compraría una mansión o qué sé yo. Notice. Wow. Fíjese. The question is. La pregunta es. How did Joseph Kennedy get rich? ¿Cómo es que José Kennedy se hizo tan millonario? You don't have to raise your hands. No puede levantar, no levante su mano. How many like to go to movies? ¿Cuánto les gusta no levante su mano, pero cuánto les gustaría las películas? You know. Oh. When we were kids. Cuando éramos niños. Me and the founding pastor. Yo el pastor fundador. Our favorite, you know, were those days. Tony, I go to you because me and you Anthony, come con usted, from the same usted y yo era. Estamos casi de la misma camada. Oh, we like to see that Durango kid. Nos gustaba ver ese el niño del niño rebelde. Oh, we used to like to see those old black and white westerns. Esas películas de blanco y negro de antaño del oeste. So me and the founding pastor. Así que el pastor fundador y yo. We would get handles from a broom. Nos agarrábamos de la escoba. And here we are making the deer was a horse. Y agarramos la escoba y nos poníamos a correr como si fuera el caballito. How many used to play? We were poor. Éramos pobres y cuántos jugaban con eso. So we just with the gun. Y llegamos con la cabeza, con el palo de la escoba, corre y corre. So then my brother. Así que mi hermano. One time he thought he was Batman or Superman. Mi hermano una vez se creyó Batman o Superman. And he tried to jump from a tree down to a car. Y trató de brincar de la parte de arriba de un árbol hacia un carro. Poor guy, he fell on the other side. Pobre muchacho, le falló y cayó del otro lado del carro. He broke his arm, his elbow. Se quebró su codo y su brazo. He had to be interred in Curry Tingley in TRC for I don't know how many months. Lo tuvieron que internar allá en TRC por no sé por cuántos meses. But we were reckless.
Pero éramos descuidados. We were not afraid of anything. No teníamos miedo de nada. Those were the good old days, brother. Esos eran los buenos días en aquel entonces. You know, brother, ¿sabe qué, hermano? We've come a long way. Hemos venido por mucho tiempo. And we're still here. Y seguimos aquí. You know what we are, Cecil? ¿Sabe qué somos, hermana Cecilia? We are oldies but goodies. Somos viejitos pero bonitos. Yes, sir. Amen. You know what, Mona? Like those old cars, they como aquellos carros de restore antiguos them. Que lo restauraban. One of these days, brother. Nuestros hermanos, uno de estos días, hermano. You know, brand new. Yeah. Nuevecitos. I'm gonna have a lot of black hair, Lena. Voy a tener mucho pelo negro. No. Not this fat, ugly old guy. No este hombre panzón aquí, viejo ya. We're gonna be young and handsome. Yeah. Vamos a estar jóvenes and girl, y nuevos Susie, y jovencitos. You'll be young with no white hair. Sin cabello, cabello blanco. Beautiful like you got married. Así de bonito cuando usted lo tenía cuando estaba recién casado. It sounds like a myth. Parece como un mito. But it's the truth. Pero es la verdad. This is a message of restoration. Es un mensaje de restauración. To the Garden of Eden. Al jardín del Edén. Who is the Garden of Eden? ¿Quién es el jardín del Edén? You are the Garden. Usted es el jardín del Edén. Amen. Aleluya. I believe it. That's why I serve the Lord. And por eso es que sirvo al Señor Amen. Con todo mi corazón. I'll be serving until the Lord comes and takes me. Voy a servirle me. Hasta que Él venga. Amen. We're turning the corner to finish. Give me about five more minutes. Deme cinco I promise minutos you I'll finish. Y lo prometo que le voy a concluir. Okay. 10 horns. 10 cuernos. What we read in Revelation. Lo que leímos en Apocalipsis. Joseph Kennedy. José Kennedy. He got rich. Se hizo millonario. He reorganized. Se reorganizó. And refinanced. Y refinanció. All the Hollywood studios. A todos los estudios en Hollywood. And then he started distributing. Y empezó a distribuir. Scotch whiskey. Whisky escocés. Gordon's Gin. El Borbón. Dewar's Scotch. La bebida está otra escocés. Chenley's Whiskey. El Chenley Whisky. That's how he got rich. Es como él empezó a hacerse millonario. In those days, he was one of the richest men in the United States. Él fue uno de los hombres más millonarios en los Estados Unidos. So we see these 10 horns. Así que vemos estos 10 cuernos. Horn means a power. Un cuerno significa un poder. But the Bible says. La Biblia dice. They have not received power yet. Que aún no han recibido poder aún. They are not kings. No son reyes. Because the horn doesn't have a crown. Porque el cuerno no tiene corona. They receive power as kings. Reciben poder como de reyes. They were not kings. They were dictators. No eran reyes. Eran dictadores. And it says in Revelation 12:15. Y en Apocalipsis 12:15. Revelation 12:15. I'm sorry. 12 Apocalipsis. 17:15. Apocalipsis 12:17. No, the other way around. 17:12, perdón. Yeah. Watch here. Fíjese. It's 17:12. 17:12, por favor. I think I have. Give me 14. See what's for. Yeah, 17:14. Disculpe, saltémonos hasta el 14. Talking about those horns. Está hablando sobre esos cuernos. This. Estos. Shall make war with the lamb. Harán guerra contra el cordero. And the lamb shall overcome them. Y el cordero los vencerá. For he is the Lord of lords and King of kings. Porque él es el Señor de señores y Rey de reyes. And they are with him are called and chosen and faithful. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. They shall make war with the lamb. Ellos harán guerra contra el cordero. You know when they will make war with the lamb? ¿Sabe cuándo van a hacer guerra con el cordero? In the battle of Armageddon. En la batalla de Armagedón. That's the scripture. Esa es la escritura. In the battle of Armageddon. La batalla de Armagedón. Why is this battle? ¿Por qué es esta batalla? The battle of Armageddon. La batalla de Armagedón. Is to clean off the earth. Es para limpiar la tierra. Just before the millennium. Antes del milenio. And she is gonna purify the land. Y va a purificar la tierra. When the angels let the winds loose.
Cuando los ángeles liberen los vientos. In the battle of Armageddon. En la batalla de Armagedón. Let the four winds blow. Que soplen los vientos. The atomics will be let loose. Las bombas atómicas serán liberadas. To purify the land. Para purificar la tierra. For the millennium. Para el milenio. Then the fire cleans the sanctuary. ¿Que el fuego limpiaba el santuario? And you the sanctuary of the Holy Spirit. ¿No es usted el santuario del Espíritu Santo? If the Holy Ghost and fire did not clean all of us. ¿Que el Espíritu Santo nos necesitaba limpiar a cada uno de nosotros? You know why? ¿Sabe por qué? We are a sign in the midst of Egypt. Somos una señal en medio de Egipto. We are an altar to the Lord. Somos un altar al Señor. Isaiah 19:1. Isaías 19:1. Notice. Fíjese. The burn of Egypt, behold, the Lord rideth upon a swift cloud and shall come into Egypt, and the idols of Egypt shall be moved at his presence, and the heart of Egypt shall melt in the midst of it. Y profecía sobre Egipto, he aquí que el Señor monta sobre una ligera nube y entra en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. He's gonna come in a swift cloud. Va a entrar en una nube ligera. Are you in that cloud? ¿Está usted en esa nube? I'm asking, are you in that cloud? Me pregunto, ¿está usted en esa nube? He said he will come with clouds of glory. Dice que venía con nubes de gloria. Are you one of those clouds of glory? ¿Es usted una nube de gloria? He is coming in a swift cloud. Viene en una ligera nube. Verse 5. Versículo 5. And the water shall fail from the sea, and the river shall be wasted, and it'll dry up. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y se secará. You see that your faith is drying up. ¿Se fija el Éufrates siendo seco? Verse 19. Versículo 19. In that day shall there be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt, and a pillar at the border thereof to the Lord. Y en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra y monumento a Jehová junto a su frontera. What is this altar in the middle of Egypt? ¿Qué es este altar en medio de Egipto? It shall be for a sign and a witness unto the Lord of hosts. Será como una señal y testigo para el Señor. In the land of Egypt. En la tierra de Egipto. For they shall cry unto the Lord because of the oppressors. Porque clamarán al Señor por causa de la opresión. And he shall send them a savior and a great one, and he shall deliver them. Y el Señor les mandará un gran salvador y los liberará de ellos. What is the sign? ¿Qué es la señal? What is the altar in the middle of Egypt? ¿Cuál es el altar en medio de Egipto? What is Egypt? ¿Qué es Egipto? It is the world and denominations. Es el mundo y sus denominaciones. And this is the last scripture I'm going to read, and I'll finish with this. Con esta escritura termino. Daniel 2:42. Daniel 2:42. We want to know what this altar is. Queremos ver qué es este altar. And as the toes of the feet were part of iron and part of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly broken. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. And while thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of man, but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. Así como viste el hierro mezclado con barro y se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. And in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo se levantará con un reino. Which shall never be destroyed. Que jamás será destruido. And the kingdom shall not be left to other people. Ni será el reino dejado a otro pueblo. But it shall break in pieces and consume all those kingdoms, and it shall stand forever. Pero demolerá y construirá todos estos reinos por él permanecerá para siempre. For as much as thou sawest that stone that was cut out of the mountain without hands. Y de la manera que viste del monte fue cortada una piedra no con mano. This stone. Esta piedra. That was cast out. Que fue arrojada, fue cortada. To smite the image. Para golpear a la imagen. It came from the altar in the midst of Egypt. Vino del altar que estaba en medio de Egipto. Who is the altar in the midst of Egypt? ¿Quién es el altar en medio de Egipto? It is the pyramid. Es la pirámide. And are we built into this pyramid? ¿Y no estamos construidas en esta pirámide? Is that where the stone is coming out from? ¿No es de donde viene la piedra? And we will smite that kingdom. Y golpearemos a ese reino. That's for us in the midst of Egypt. Eso es lo que está en medio de Egipto. When I say in the midst of Egypt, cuando digo en medio de Egipto, it means in the midst of the denominations. Quiere decir en medio de las denominaciones. In the midst of the world. En medio del mundo. We are that stone. Somos esa piedra.
Amen. I'm very long-winded. Forgive me. Soy de carrera larga, perdóneme. But the Lord gives you so much. Pero el Señor da demasiado. And the word is so rich. Y la palabra es tan rica. These are final events that will happen. Esa es la última sucesión de eventos. God be with us. Que Dios sea con nosotros. That we are. He will help each and every one of us. Que nos ayude a cada uno de nosotros. That all of us can be a sign and an altar. Que todos seamos un altar en medio. Amen. I love each and every one of you. Les amo a cada uno de ustedes. At this moment, en este momento, musicians can come. Si los músicos pueden venir. I got two handkerchiefs here. Tengo dos pañuelos aquí. I want the ministry to come. Quiero que venga el ministerio. So you cannot see it's a one-man show. Para que vea usted que no es el show de un solo hombre nada más. It's not a one-man show. No es el hombre de una sola persona. A rope with more than one knot has more strength than with one. Una cuerda con más de tres dobleces no podrá ser quebrantado. Put your hands on this handkerchief. Si pueden poner sus pañuelos en este, sus manos en este pañuelo. Precious and heavenly Father. Precioso Padre celestial. As we come before your divine presence. Mientras venimos delante de tu divina presencia. Lord, we are nothing. Somos nada, Señor. We can all of us put our hands there. Solamente ponemos nuestras manos aquí. And nothing would happen. Y nada pasaría. But these hands. Pero que estas manos are the only hands that God has. Son las manos que solamente Dios tiene. And as we put our hands on this handkerchief, mientras ponemos nuestras manos sobre el pañuelo, that this Holy Spirit in us, que el Espíritu Santo que está en nosotros, will descend through that channel of our hands, que pueda pasar por el canal de nuestras manos, and anoint this handkerchief, y unja estos pañuelos. And Lord, when we send out your word, y cuando mandemos tu palabra, it cannot come back void. No puede ser regresada vacía. It has to accomplish what we send it forth. Tiene que cumplir lo que fue dicho. So in the precious name of the Lord Jesus Christ. Así que en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. When these handkerchiefs come to their destination. Cuando estos pañuelos lleguen a su destino. May they apply it by faith. Que sean aplicados por medio de fe. And whatever troubles them. Y cualquiera cosa que les atormente, it has to leave them. Tiene que abandonarles. That's in the precious name of the Lord Jesus Christ. Es en el precioso nombre del Señor Jesucristo. It is done. Está hecho. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Put your hands on it, Pastor. Ponga sus manos. Ponga sus manos. Está bien doble. Put your hands there, Pastor. Ponga sus manos ahí. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. Thank you, Pastor. Doble porción. Ya está, me tocó. Amen. God bless you, brother. Dios les bendiga. Amen. Thank God for His word. Thank God for His servant. Amen. Amen. If you would please stand. Amen. Aren't you thankful we have a provider this morning? Amen. Let's just worship Him. Just raise your hands if you can. Worship Him, Jehovah Jireh. Amen. God is so good. Amen. Jehovah Jireh is my healer, Jehovah Rapha, yes, you're my healer. It's by your stripes that I have been set free.
you sing it just once again? Jehovah Jireh. Jehovah Jireh is your my provider. Aren't you thankful this morning? I believe that he's here to provide. He's still our provider, amen. You just sing it again, you are more than enough. If you need anything, just raise your hand where you're at this morning. If you need to come to the altar, we'll pray for you. But just believe this morning, he is more than enough. More than enough. All you are more. Yes, you have given.
of applause this morning. Amen. He's given us life. What more could we ask for? He's given us His word. He's given us brothers and sisters. Amen. Amen. What a good God we serve this morning. Just want to sing that song. How good it is to give thanks unto the Lord. Amen. Just want to worship Him. Amen. Just put your hands together. Give Him praise this morning because He's worthy. Amen. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He heals the brokenhearted, binding up their wounds. Yes, it is good to bless His holy name. How good it is, how good it is to give thanks unto the Lord.
remember me. Oh, do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me. To give him praise for all that he's done for us, amen, and all that he's going to do for us, amen, amen. Let's just sing that song, I love you Lord and I lift my voice, amen. If you just love him, you love him this morning, amen, then you can lift your voice with me, amen, and just give him praise just a little bit longer this morning as we get ready to go home. And we just love the Lord for all of his goodness, amen. Amen. I love you, Lord. And I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, all my soul. Amen.
once again. Surrender to Him if you can. En totalidad a ti. If you would come. Amen. Don't you love the Lord this morning? Do you love one another? Yeah. Amen. Amen. God bless you. Would you just turn around and shake your brother's hand? Amen. Dios le bendiga. Simplemente gire, salude al hermano que está a su lado. The Lord Jesus has sure been good to us today. Ciertamente el Señor ha sido muy bueno con nosotros. We sure appreciate the word of the Lord. Y apreciamos la palabra del Señor. Thank the Lord for Brother Abraham. Le damos gracias al Señor por el hermano Abraham. Amen. Amen. He's good, Brother Diego. He's good, my the Lord brother Jesus Anthony. Is good. You Amen. May be seated. Por favor, simplemente siéntese. We're so thankful today to be amongst brothers and sisters of like faith. Estamos muy contentos de tener en medio de nuestro hermanos y hermanas con de la misma fe. To see you all here today. Poderlos ver aquí. To see everyone on internet hookup. God bless también you. También a todos aquellos que están conectados en internet, que el Señor los bendiga. You know, yesterday I'm going to share with you just real quick. The other day I went to the store. Simplemente algo que les quiero compartir. La otra vez yo estuve en una tienda. Place that I go frequently. Es un lugar donde yo frecuentemente estoy. The owner told me. El dueño me dijo. So what is it exactly that you believe? Exactamente qué es lo que usted cree. Well, you're a Christian. What do you believe? Bueno, si usted es un cristiano, ¿qué es lo que usted cree? So I thought I'd just start with first base with him. Yo dije, bueno, a lo mejor voy a comenzar con la primera base. Well, I believe that every word in this Bible is true. Yo creo que cada palabra que está en este libro es la verdad. And I believe that the Lord Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Creo que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy, para siempre. Why I thought the man would just be really happy about that. Y déjeme decirle, este hombre estaba muy contento de oír eso. But you know what he told me? ¿Sabe qué me dijo? He said, have you ever read, he's a learned man, a religious man. ¿Sabe? Es un hombre muy religioso. He said, have you ever read this book of such and such about the occult? Y comenzó a decirme si usted había leído de este libro de cierta persona o cultura. I said, wow. Dije, wow. You say you believe in Jesus Christ. Usted dijo que usted cree en el Señor Jesucristo. And that you believe that he's the same yesterday, today, and forever. Y cree que si es el mismo ayer, hoy, para siempre. And they think you're weird. Y usted piensa que es raro. I said, thank you, Lord. Gracias, Señor. I'll take the way with the Lord's despised few. Yo toco o me pongo en el lugar de los poquitos. We are strange to the most of the world.
vamos a darle fuerzas al resto del mundo. But we love him with all of our hearts. Y le amamos con todo nuestro corazón. And no matter what the world says or thinks. Y no importa lo que el mundo diga o piense. I love Jesus Christ with all my heart. Yo amo al Señor Jesucristo con todo mi corazón, with all my soul, with all my strength, alma y con with all fuerzas. My mind. And I'll do that to the day I die. Y lo voy a hacer hasta el día en que and muera. I'm thankful to hear his word this morning. Y estoy agradecido de haber oído la palabra he en esta is mañana. The word. Porque él es el Señor. And we have heard from him today. Y hemos oído de hoy. Thank you, Brother Abraham, once gracias, again hermano for the Abraham. Word this morning. Por lo que trajo esta mañana. We just want to remember no our, más le queremos recordar our pastor and his family, nuestro pastor y su familia, and brother Ben and his family, el hermano Benjamín y su familia. They're coming back today from Brother Poe's meetings there in Tucson. Estarán regresando hoy de las reuniones del hermano Poe en Tucson, Arizona. They'll be traveling back this afternoon. Estarán regresando en esta so tarde. Just keep them in prayer and keep them in, Lord will give them traveling mercies. Simplemente back home. Si puede orar que mientras eso suceda Dios los tenga en gracia y regresen. Also Brother Omar. También el hermano Omar. Brother Seth. El hermano Seth. Brother Julian. El hermano Julian. Brother Julian, Levi. El hermano Levi. Brother Sammy. El hermano Samuel. Brother Gabe. El hermano Gabriel. And Brother Andrew. Y el hermano Andrés. They're going to be staying. They accompanied Brother Caleb there to the meetings. Ellos fueron y acompañaron al hermano Calé en esta reunión. They will be staying tonight in Tucson. Se van a quedar hoy en Tucson. And tomorrow morning they're going to be going to Sabino Canyon. Y mañana en la mañana estarán viajando al Cañón Sabino. They're going to learn the footsteps that our prophet walked there. Van a aprender exactamente en las pisadas que nuestro profeta hizo ahí. And by God's grace in the next few months we'll be able to take our young people there. Y por la gracia de Dios también vamos a en los siguientes meses vamos a tomar a nuestros jóvenes y llevarlos a ese lugar. And those young men will be our guides when we go. Y estos hombres van a tener un guía cuando nosotros vayamos. So you pray for them as well. Así que vamos a orar por ellos mientras esto así es. Amen. Also, the youth made the pecan brittle yesterday. También los jóvenes ayer que estaban haciendo el pan de almendra, el dulce de almendra. And so anybody that has already nueces. Whoever's made got your orders, just you can go over to the fellowship hall and pick them up. Si usted quiere hacer una orden, por favor vaya, o si usted hizo una orden, por favor vaya al salón de compañerismo y recójalo. And right after service, there'll be a table outside. Inmediatamente después del servicio va a haber una mesa. As we get ready for our Thanksgiving dinner next Sunday. Estamos preparándonos para la comida del Día de Acción de Gracias. We ask that you, it'll just be donation. Por favor, simplemente es una donación. But we do ask that if you would, if you're planning to go, if you would just sign up outside, there'll be a table there. Si usted planea estar ahí, habrá una mesa. Por favor, simplemente firme, inscríbase ahí. That way we can plan appropriately for the food. De esa manera nosotros vamos a planear apropiadamente para la comida. It's going to be a good menu. Va a ser un menú, wow, excelente. There'll be plenty of good food. Estamos planeando una muy buena comida. So we do hope that everybody can come in. Así que esperamos y todos por favor pueden asistir. Celebrate Thanksgiving with us. Celebre el Día de Acción de Gracias con nosotros. And also it'll just be a missionary day for us. Y también va a ser el día misionero para nosotros. Because it will be our last Sunday for missionary Sunday. Porque va a ser el último domingo misionero. Before we head out to Africa. Antes de prepararnos para irnos a África. We're well inside a month before the trip. Y casi un mes antes del viaje estamos planeando. So you all just pray for us as we're getting ready for that. Por favor, si usted puede orar por nosotros para que podamos estar listos. But it'll be a missionary day for us. Va a ser el día misionero para nosotros. We'll be picking up our missionary offering. Entonces vamos a recoger la ofrenda misionera. Then any proceeds that are generated over from the dinner. Y también todo lo que salga de la comida o del almuerzo que vamos a hacer. We'll all go to help our brothers abroad. Eso va a ser o se va a recolectar para ayudar a nuestros hermanos allá. And lastly, as we stand, la última cosa, si usted se pone de pie, we will be having children's church this afternoon at 4:00. Vamos a tener servicio de niños esta tarde a las 4 de la tarde. So as we've said all the time, como siempre digo, we say it all the time, our children wait patiently for us. Siempre lo digo, nuestros niños siempre son pacientes con nosotros. While we as adults, the Lord comes and deals with us. Y nosotros como adultos, el Señor viene de una manera dulce. At our level.
a nuestro nivel. So would you come and support our children? Así que venga y apoye a nuestros niños. As the Lord deals with them at their level, could you do that today? Mientras el Señor viene y habla con ellos a su nivel. Amen. With that, let's bow our heads. Con eso simplemente incline su rostro. Our dear Lord Jesus, precioso Señor Jesús. It is indeed an honor and a privilege to be here today, Lord. Ha sido un honor recibir, Señor, de ti recibe tú la gloria, la honra, Señor. To have heard your precious word today, God. De poder oír tu preciosa palabra, Padre. It is precious to us, Lord. Es precioso para nosotros, Señor. We thank you for thy servant that has brought it and given of himself today. Gracias por tu siervo, Señor, que nos la ha traído. Father, we thank you for each soul that's here today. Estamos agradecidos por cada alma hoy. And on internet hookup, Lord. Y aquellos que están conectados a través del internet. We know that each one has received. Señor, que ellos también lo hayan recibido. Lord, as we go from this place now, Father. Mientras salimos de este lugar, Padre. Lord, be with our pastor and those that are coming back home this afternoon. Sé con nuestro pastor, Señor, y con todos los que regresan esta tarde. Be with the young men as they're there in Tucson as well, Lord. También, Señor, trabaja con nuestros jóvenes que se quedan en Tucson. May they get a life-changing experience, Lord Jesus. Que sea una experiencia que pueda cambiar sus vidas. They walk in those precious footsteps in that place that are. Caminando, Señor, en esas hermosas huellas pisadas, Señor, que han sido colocadas ahí. That is so significant. To us, Lord God. Tienen tanto significado para nosotros. Be with each one now. Sé con cada uno. We ask these things in the name of the Lord Jesus Christ. Estas cosas te las pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. 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 God bless you. We'll see you at 4:00. Dios le bendiga. Nos vemos a las 4 de la tarde. This world is not my home, I'm only passing by. My treasures and my hope are all up in the sky. My friends and loved ones wait, who tried this way before. And I can't feel at home in this world anymore.